Hola, ¿cómo Ya, están? pensé que iba mal. Bienvenido nuevamente al canal de streaming de Calocho. Estamos todos Hola, ¿qué tal? Bienvenido streamando nuevamente al canal juntos. de Hola, Haraldo. ¿Cómo están? hola. Está la pura Yo cagada. soy el Bueno. profesor Clocker y esto es Recetas del Sur. Claro. Oh, qué rico. Ya, hoy día vamos a volar con los amigos, así que sin mucho briefing, sin Hoy mucha día va a ser para... más desastrosa la Claro, sin cosa. mucha parafernalia, esta voy a estar para disfrutarla, así que... Cuando me pongo el Así uniforme y me como... pagan, ahí me pongo más serio, pero ahora no, ahora estoy pasándola bien, así que... Sí, como dice Carlos, la vamos a hacer más late. Pero igual vamos a hacer los flujos. No vamos a hacer ni Oye, una cosa de briefing nomás, sí. la estar en Taiwán, ¿a dónde te deja en el En board tus este cachetes. How Long o no? ¿O en No, otro de esos puntos que no no lo tengo? te lo poní hasta Yami y en Yami te metís para adentro. En Yami enganché y ya. Es que no tengo la carta acá, bueno, y me da paja ir a buscar el iPad. En Yami. Jamming, jamming, I wanna jamming with you. Vamos a escuchar cómo está la meteo. Contigo. Está como el que te gusta. Así que 063. No, Sí. no sé por qué siempre me marca como 063. No, no es como 070, así como realmente el metal. Hola Marcelo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Es que te hace el dedito, aparece el con el 7000, hay ah. 7 kilómetros. Light rain, 19 grados, 10.18, el QDH 1019. Ok. Entonces nos llamamos 088 hoy día. Y ayer, y antes de ayer. Y todos los días pasados. Por el siglo de los siglos, amén. QDH 1019. Ya, vamos a empezar con la Carga, carga, no carga, carga, no carga. ¿Por qué no preparación. carga? ¿Qué pasa aquí? Aceite. Está bien. Status. Está todo bien. Combustible, vamos a poner 6 luquitas. Combustible. Vamos a poner 26 toneladas. 26. Oh, qué triste. He ido 6 650. luquitas. Bueno, es triste ahora porque el precio de Cacha, combustible estaba está dando tan el avance a barato. replay el weón del 777, mira. ¿A dónde, weón? A ver. ¿Cómo Está fue? en la pista, se está yendo para atrás y ahora para adelante. Ah, ¿verdad? ¡Oh! 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 ¿Dónde ¡Oh! está? ¡Oh! Quedó la ¡Oh! cagada. ¡Sí! Weón, está como un ovni. Ahí se perdió en la nube el weón. Sí, se fue. Se le Ya. fue coller el SIU. ¿De dónde hoy? Hoy día, Marcelo, vamos desde Hong Kong a Taipei. Está con lluvia, así que siempre poner la lluvia porque así nos podemos echar de bañar un poquitito. Porque él está en la cuarentena, hemos estado bastante de hondito. Así es. Oh. ¡Oh! 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 ¡Es Ay, momento! bueno, ¡Es momento! ¡Es chao. momento de contar un chiste, oye! Ah. Oye, el resto de los cabros, ¿qué onda? El Lucho y el Nico, weón. Tenían reunión el Lucho y el Nico. Gente que trabaja. Yo ¡Ah, estoy haciendo home office en este momento. me imagino. Zero fuel weight. ¿Cuál 304. combustible, carajo? ¿Cuál combustible? 13 lugar. Low 104. cheat. Ok. Low cheaty. Vamos con FMC, Trace ¿Cuánto es el Position. último Ciro? GPC Position. Si no sabe usted, señor. ¿Cuál Ciro? Eh, 3 lucas y Hong Kong. 26. A ver, vamos Romeo a pedir Charlie las Tango Papa. Romance Request. Romeo Charlie Tango Status Papa era la Weight wea. ahí, 61.2. RCTP. Sí, Cargolux 705. 26 Select. punto cuatro. Y ahora vamos acá. Data Link. Está wet. Pre-flight. CPU running de puta su Origin. madre. Hong Kong. Donde huevo. Ground connections para afuera. Romeo Vamos a ver las Charlie puertas. Taipei. Weather 19 grados. No hay que usar engine anti-ice. 0630. Ay. 0630. Y el tiempo de vuelo va a ser cortito el día de hoy, 1 hora 7. Si te apretadito, carro rico. 1 hora 07. Ahí estamos. Código de la aerolínea. Charlie Victor. Clicks. Código Da Vinci. Calculamos. Data link is not ready. Vamos
Vamos a cerrar las puertas por mientras, así ganamos un poco de tiempo. El Nappy Nap. Entonces, ¿qué más nos falta? Primero, Take of Data, Oxygen. Está Cruise Supply. Está bueno. Cerramos aquí. Ecom Pages. Aceite hidráulico. Oxígeno. Me está siguiendo Matías Figueroa. Buena, Mati. Abrazo, weón. Tanto tiempo. ¿Cómo estáis, Moisés? ¿Cómo estáis, Moisés? ¿Cómo está el ataúd? ¿Qué? Ah, la weá. Ok, route 1 link already. Vamos a cargar este ruta. Y la ruta. On bat. Ese en el 319. Hoy día vamos al 319. Siempre van low. Departure 07 right. Ocean to Alpha. Ocean. Ocean. Victor 3 en bar. Mike 750. Y lo que le gusta al copiloto, la tonga. Y después vamos a Rival. Y él es a la pista hacia la izquierda. Vía Yami. Y tonga 1 alfa. Acá, acá. Ahí está todo perfecto. Acá, acá. Activamos, ejecutamos. Progress. 498 millas. Aquí, 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 aquí. Versus. Vamos a poner ahí un código cualquiera. 500 millas que tenemos acá. Así que está perfecto. Sí, nos vamos de lleno acá. Performance, nos llegó. Procedure, todo, todo un automático. Vamos a poner la salida primero. Reject. Zero field weight. Y ahora sí, para tener pista, para rellenar la pista ahí, ahí ponemos aquí los datos. Los datos, rico. Zero field weight, 300.4. Oh, se metió un 747 one ahí de Katai. ¿Dónde? ¿A dónde? Oh, aquí justo en este medio. Lado. Sí. ¿Quién será? ¿Será alguien de, los, ser al, de los cabros? De los cabros. A ver, veamos. A ver, ¿ahí no hay sabiduría aquí o no? Me van a la taler toda la... Ah, no hay, no más. No, no creo que no hay. Se salía al agua. No me tinca que haya, pero... Se iba arriba al agua, pero... Startup, pushback... No hay sabiduría, NADP 2. Cargo Lux, ah no. Ah, el Nico, el Nico. Ya. Dos, yo voy uno, a dice. Empezar el remolque. Nose. Vamos a hacer el uno. Alternativas. Bueno, aterrizando para el otro lado. 4,7, 10,7. 10.7. Está clarito ese weón. Nivel crucero. 370. 65, ya. Cox Index 40. Oh, ¿quién va despegando para el otro lado? Ese weón aterrizó para el otro lado, weón. 19 grados, 19 grados. Ahí estamos. A ver, ¿dónde está ese weón? Oh, está clarito. Bueno, desde aquí veo el humo de los frenos. Está ahí clarito, perrito. Hago. Ya, voy a remolcar, cabros. Ya, loco, vamos, loco. Idiota. Vamos a ejecutar esto. Set forecast. Load. Y la salida acá, la transición de esta cosa es 9000 pies. 9000 pies y insertamos aquí, tío. Sanca. Eso es. Dejamos acá, vamos con overhead. Ok, le pido start. Está perfecto. Off. Está perfecto, 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 perfecto. Nav. Vamos con los Fly Directors. ¿Esta salida tiene alguna restricción? 5 lucas inferior. Ah, login. Ahí sí. 5 lucas inferior. Y el curso del 074. A ver. 074. Vamos con Bor, Traffic. Tonga 1. Oxígeno. Inicializar el Electronic Flypack. Todas las 12. Toga. Fly Director. No VSP. Ticas off. 5 cosas. Heading 343, 343 el heading, estamos perfectos, vamos con... Esto está abajo, sí, está todo cortado, RTO, status, no hay nada, engines, exceedance, nada, en checklist, resets all, so it's done, it's closed, arriba,
Perfecto. Para, está todo guardado. Parking brake. Frecuencia 122.8. Ok. Sí. Data. Seatbelts. Weather plus turbulence. Data link. Rudder in 0. 1 to 1. Decimal 5. South of Charlie Hotel. You are. Above. Standby. Diego, yeah, procedure runway 13 in Kaitak. Hold Kaitak, valid for the right hand. Hold Kaitak. Kaitak. Okay, so we have the gross weight, so we're gonna go with the takeoff calculations. Aquí. So performance. Pero no, 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 no. Wet, obviamente. Wind. Show keyboard. Cero. Temperatura dijimos, 19. Cero. El QNH 1019. Menos 49. 019. Rating. Vamos a tratar de ir con Take of 2. Flap. Óptimo. Air conditioning on. Estamos 19 grados. Y en anti ice 19 grados off. CG 22.1. Calculate. 1.4. No valid assumed temperature found for these conditions. Ok, bueno. Entonces vamos a pegar solamente una reducción de 20. Ok, eso es. Entonces vamos con reducción de 20. No assumed temperature. Climb 2. Flaps 20. No assumed temperature. CG 22. No runway 07 right. No intersection. B1 124. BR 143. B2 155. Ok, so 155. We set it here. And we arm the LNAV and VNAV. So we go to next page. Engine out acceleration 1500 feet. Y me dijeron que había una reducción acá de 1500 y aceleración a los 3000 pies para hacer noise abatement. Index approach, flaps 30, 157, 30, 157. Estamos perfecto. Eso es. Okay, so let's go with a short briefing, guys. You want this one in English or Spanish? I don't know if you is somebody over there watching this in English. But anyway, I'm gonna make this in English just to so for everybody can understand. So, taxi briefing. Where is stand Charlie 26? So pushback is going to be on Lima, facing to the west. And after that, we're going to continue Lima, Lima 2, Kilo, all the way to the holding point Kilo 1 of runway 07 right. Emergency briefing, before 80 knots, we'll stop for any relevant reason. Between 80 knots and approaching B1, for reason, which is engine failure, fire, predicting wind shear, aircraft unsafe or unable to fly. In that condition, I will call stop. I will close the thrust levers. Hong Kong traffic, Lufthansa cargo 316. Disconnect the auto throttle, maximum speed brake, maximum manual braking or RTO operation. We're going to monitor this acceleration. At 60 knots, I will start to reduce the power. I'm going to stop the airplane. I'm going to set the parking brake on. I'm going to make a PA, attention crew stations. The pilot who is not flying is going to monitor my actions. He's going to call for any emission. He will call for speed brake up, reverse green. He will monitor this acceleration. He will call out to the 60 knots, and after that, he will call the ATC. We're stopping on the runway. Okay. After that, we continue with the normal checklist, memory items, everything that we have over there in the ACAS, because of the reason that we make the rejected takeoff. And if we need to evacuate, we assess the situation with the tower, with the fire brigade, and if we need to evacuate, we do it with the back part of the QRH. Okay. If the failure is after B1, we will say go. No action below 400 feet, except cancel any auto warnings. Posit the rate gear up. At 400 feet, we set the situation with the engines and we perform memory items if we have. If not, we continue with the engine out this idea of the company, which is basically we continue on the same track for 2 miles of Sierra Mike Tango. And then we turn left 060 to radial 1805 the nautical miles of Sierra Mike Tango. And then we turn right to position Ramen, and from Ramen we fly to the right to position Sokoe. We climb and change for 3,000 feet. Okay. After that, we continue clean on schedule. When the airplane is clean, I'm gonna say flight level change, maximum continuous thrust, VNAV engine out,
and we continue with the normal checklist. And after that, we do the after takeoff checklist, and then we decide which one is going to be the first course of action. Right now, we are below the maximum landing weight, so we can come back here immediately via vectors to Hong Kong, runway 07 right or 07 left as necessary. For the normal SID, I'm expecting to have the Ocean 2 Alpha departure with the chart 10-3 Foxtrot effective on the 27th of February 2020. Minimum safe, we have a sector here of 3,000 feet and the other sector is 4,300 and 3,300 feet. Of course, everything inside Hong Kong, not in the Chinese area. We have a transition altitude of 9,000 feet, which is already there. Air and nav GNSS required. Aircraft must be approved with the IAKO RMP1 standard or equivalent. We are approved on first contact with Hong Kong departure, which is this frequency over here, 123.8. State call sign, current, and cleared altitude. If PBN sees to comply with RMP1 while airborne, notify ATC as soon as possible. Assistance will be provided as necessary. So that means that probably the ATC will give us vectors to navigate. If unable to follow SID track, advise ATC and request assistance. Okay, so we have a warning here. Due to terrain, right turn must not be commenced before Porpa or rover as appropriate, because this point here, we have some terrain in this right side of the departure track. This SID requires a minimum climb gradient. Ocean 2 Alpha, which is going to be the one that we're going to be doing, is 4.9. So that means the first column here. So let's say 200. So it's going to be around 1,000 feet per minute out. Initial climb clearance is going to be 5,000 feet, which is already there in the MCP altitude window. Expect further climb when instructed by the ATC. Okay, so this one says like we track on the 074 to position rover. Minimum speed is going to be 205 and 2020 knots until TD and below 5,000 feet, which is there, so 205. And then we're going to track right direct to Tung Lung, which is Tango Delta, at 220 knots. And then all the way to position Ocean on the track 135, which here we have 134, for 39 nautical miles to position Ocean. Okay, terrain, we already discussed. Basically, everything is going to be at the right side. So we're just going to take the note here. We don't turn right before position rover, basically, to keep us away from the terrain. Weather considerations, a little bit windy, of course. We have some rain outside, so maybe there's going to be a little bit of weather around. We're going to set the situation, of course, during the departure with the route, with the weather, I'm sorry. So we're going to scan for possible threats, and if we need to divert initially from the initial track, we know that we have the terrain on the right side, so we're going to try to maximize the tracks to the left. Of course, we're going to say that to the ATC because 07 left is in use, so we might have some traffic departing from that runway. For the fuel, we have 14.9, and the minimum fuel is 10.7. So we have like 4 tons of extra fuel, which is always good. And the major threat definitely is going to be the weather today, guys. So that's it for the briefing. So what are we going to do now? I'm just going to put this one in progress. And just to check the flight plan with you guys, 14.9, we already discussed about the fuel. So the fuel is okay. And right now is 08:20, and we're going to arrive there at 09:26. So that means 1 hour and 6 minutes. And we compare this, we have 1 hour and 7 minutes. So that means that our weight, our fuel, our flight level, and also the winds that we have inserted in the FMC totally match with everything that we have in our flight plan, okay? So all the checks are being done. So I'm going to call for the pre-flight checklist, and then we're going to start to prepare everything for the pushback. So oxygen, we have Texas 100%. And flight instrument headings, we have 343, altimeter 1019, set and cross check. So we have a pre-flight checklist is complete. Now, we're going to transfer the power to the APU. All the doors are closed. So we're going to request for the ground power to be released. We're going to remove the wheel chocks. And I'm just going to ask for push and start. ¿Cómo está Gastón? ¿Dónde está Gastón?
Aquí estoy taxiando, Carlos. Ya, yo voy a empezar con la puesta en marcha y remolcado. Proceso remolcado. Tenía todos los cabros atrás, parece. No, tengo el Harald adelante. Y vamos con esto en standby. El capitán, la única weá que hace es poner el trim. Y se gana la plata grande, así que. Y 5 tica, o sea, perdón, 5 ACAS que tenemos luego en shutdown y ticas off. Okay. Vamos con mi 4-star checklist. MCP, we have V2-155, LNAV-VNAV, heading 074, altitude 5000, takeoff speed 124, 143, and 155, so you prefly complete, trim 6.4 units are set, taxi takeoff briefing is complete, before time check is complete. Oh, Nico, no está acá el Nico. ¿Qué tal? Remolcando. Ah, ¿estás remolcando, Nico? Sí, estoy por terminar. Ya, dale. Te espero entonces porque bueno, voy a dejar bloqueado. ¿Hola? Nicolás, te están llamando, Nicolás. Nicolás, ¿por qué no hiciste los tallarines, Nicolás? Te va a llegar una callampa, Nicolás. ¿Te gustan los tallarines con callampa ahora, Nicolás? Mi vieja, que se fue la que peluquería, qué sé yo, bueno, anda más emocionada que los perros nuevos, weón. Ah, weón, el otro día llamé a mi mamá y me contó como 10 veces que Chile había dicho que había que andar con mascarilla, weón. Oye, ya como a la novena vez le dije, mamá, ¿qué onda? Estoy como la señora de edad, sí, que repite la cuestión como 1000 veces. Me han dicho como 9 veces, mamá, que. La cuarentena. Sí. A no ser que esté, hay que andar con mascarilla, pues bueno. A no ser que esté muy entusiasmada con la saga de Mortal Kombat y Sub-Zero y Scorpion, pero no creo que sea tu caso. No. Claro. Entonces le dije, no se sabe. Para de transmitirme las mascarillas, chica, cuéntame cómo estáis tú. La cago. Bueno, estamos bloqueados por este car Cathay Pacific. Después de él, boom, le mandamos al pushback. Oh, y la administradora se me fue a llamar. Voy a llamar. Despego y llamo a esos jóvenes. Dale. ¿Qué te dijeron al final? No me contestaron, pues. Se voy a llamar ahora. Oh, qué bajo. ¡Qué bajita! ¡Qué bajita! ¡Qué bajo! Entonces el taxeo va a ser así. Vamos a marcarlo acá. Yo sé que a nadie le importa esto que hago, pero bueno. Algún día. Uy, no, me equivoqué. Hong Kong Traffic, Cathay 8250 Heavy, taxiing to runaway 07 right. Ya nos vamos. Ok, vamos a empezar el pushback. El Nico ya está dejando la posición atrás, así que vamos a empezar a movernos para atrás. Con Traffic, Lufthansa Cargo 8316 Heavy, holding short 07 right. Salí con 3 motores para hacerla más corta. Vale, Nico, te pasaste, weón. Se demoran mucho los motores para tan buen impartir. Sí, vos sos un grosso, bien. Bueno, ahí vemos a alguien que ocupa, digamos, su materia gris, weón, de forma. Los sesos. Claro. No solamente va a tener pelo. O cortárselo. No sé si se dieron cuenta, me corté el pelo ayer. Me quedó como el forro, pero bueno. Por lo menos lo intenté. No caché, weón. Por lo menos lo intenté. ¿Qué pasa? ¿Te pasaste la. ¿La afeitadora? No, me pasé la máquina, así como ¿ya? con los clips. Y después, cuando ya estaba como más o menos corto, le mandé tijera nomás. Claro, tengo una de estas tijeras que cortan pollo, así como hueso. Así que ahí le mandé nomás, carabaja. ¿Cuál es el problema? No sé. Mira, se metió un Qatar 37, debe ser el Lucho. Y este 737 que está despegando mucho también arriba. Va a Taipei. ¿Cuál 737? El que está en la pista, en la 7 de derecha. ¡Oh, maravilloso! Qatar 206, sí, ese es el Lucho. Ok, vamos con PAX 1 and 2 off and 3 off. And we're gonna go with engines 3 and 4. ¿Qué salía a hacer?
este weón. No sé si te conté esa cuestión, Nico, del 800, de las packs para el encendido. ¿Qué cosa? ¿Que voy a encenderlo con las packs encendidas? Podí dejar una pack encendida. Y es capaz, ¿sí?, de aperrar, sí. Pero... Ah, los cuatro, el tiro. No, no, dos motores de una. Pero a lo, que, a lo que voy es que puedes dejar una pack encendida, ¿sí?, porque le da con eso. El tema es que lo que hacen es que generalmente apagan todas las packs. Y luego en algunos videos que están en YouTube lo vais a ver que apagan todas las packs. Y eso es simplemente porque como el bleed, el sistema del 747 todavía es bleed, digamos, no como el 87, que son CACs, ¿cachai? Que igual no, pasa pues son bleed que vienen de motor y APU. Claro, se pasa el olor a combustible para adentro. A parafa, sí. ¿Cachai, no? Sí. Entonces los pilotos, para tratar de que evitar de comerse todo el smoke, la cortan nomás, ¿cachai? Sí. Y se cagan de calor mientras prenden los motores. Un ratito. Yo usualmente en el 400 apago dos packs, sea cual sea, da lo mismo el orden y podéis partir hasta tres. Sí, 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 le da. En el 800 le da dos, por lo menos. Sí, le da dos. Ya, vamos a encender entonces el... Igual que el 777, los partí uno por uno, pero el 777 también le da a partir los dos motores de un puro mecaf. Mira. Vamos a partir el número 3, weón. Mientras vamos rodando. ¿Sabéis que no ha apagado para hacer un engine tech, un engine taxi con el... ¿Cómo anda? ¿Se comporta bien? ¿No se tiraba tanto pues para el lado? El 400 igual hay que sentarle un pelito, pero no se tira tanto para la onda que se te haya... Que tenéis que meterle full pedal para la izquierda. Tenéis que meterle poquito, se centra. Ya. Igual los ground physics de Prepared y FCX y también de X-Plane no simulan bien las ruedas. Entonces, puta, si tú le claváis, weón, en el tiller con la rueda mirando para adelante, igual se te va a deslizar a la derecha, claro, siendo que la rueda está hacia adelante. Claro, exactamente. No te genera la rotación que debería mantener la rueda. Sí. ¿Qué pasa? ¿Hay control? No, están ahí hablando, okay, discutiendo no, cosas. Sí, es que el otro one by Taipei entonces estaba preguntando qué salida íbamos a hacer. Ok, engines running, off, engine anti-ice en oro, packs en oro, we go with flaps 20. And we open the fly synaptic page and we start to make a fly control check. Tiene razón lo que me dijo este guapo, weón. ¿Qué cosa? Que me preguntó qué salía a hacer y le dije la Ocean 2. Y me dijo, ah, ya listo, yo estoy haciendo la Race 3, que es la misma, pero es la Noise Abatement. Y yo dije, a ver. Y claro, pues weón, es entre las 23 y las 7 local, la Race 2. Y son las 12:30 de la noche en Hong Kong. Sí, pero en mi simulador es de día, así que yo hago la Ocean 2, po. ¿O no, perrito? Porque la Ocean 2 es la que pasa por la ciudad, po. Sí, po. Ya tenía pico idea. Ok, flaps up. Suficiente, nos vamos. Podría salir por el... Hong Kong traffic, Lufthansa cargo 816, taking up runway 07 right, Ocean 2 departure. Neutral, rudder. Ocean 2 es como de Los Ángeles, esa wea. All right. San Francisco, no sé. Natural. Aeronav to Del Rey. Aeronav to Rey. Sigas off. Okay, so everybody's out. Hong Kong traffic 008 lining up runway 07. Before start checklist, anti ice is in auto, recall is checked, flight controls are checked, running equipment is clear. Before start checklist complete. Then out. Taxi light on. Chao, Diego. Chao. Hong Kong traffic, cargo look 705, taxi to runway 07 right via kilo. Rotate. Chao, Carlos. ¿Qué estás pegando tú, Gastón? Yo. Ah, buena. Ahí va, Gastón. QNH1018. Obrigado. El nav.
Qué chiquitito está el 319, Lito. La cagó, ¿ah? ¿Eh? Pues la cagó. Como que se nota mucho la diferencia entre el 321 y el 319, así. Como estaba volando el 319 el último día. Aparte que, como está volando con la librea de Qatar, como que uno no se acostumbra. Sí, también, pues. Aparte que se ve como más chico el Qatar. Vamos a apagar las luces para no molestar a Lito. Y la before takeoff checklist, flap 10 before takeoff checklist complete. Okay, so we take Lima 2 here to the right side. Realizado libre ascenso, qué amable, weón. Juego de control acá en Hong Kong, una weá increíble. Y el otro gallo de Hong Kong, esa despegó antes que tú, Gastón, ¿o no? Sí. Ah, bueno. 737, así que lo va a pasar cagando. Lo voy a pasar cagando. Y Harald va a quedar separado con él, y yo voy a quedar separado con Harald. Quizás Nico con Harald va a tener más problemas. Sí. Problema más rato, esa weá. Yo me voy a 3-5. Yo me voy a 3-7. Yo 3-5 también. ¿Tú ya estás en el punto de espera, Nico, ya? Sí, ya está ahí el punto. Sí. Sí, le damos una buena distancia a Lito para que se vaya. Taking off runway 07 right, Ocean 2 Alpha departure. Ojo, Lito, que ahí por Porpa había un hueón como a 3 lucas dando la cacha sin avisar nada. No sé qué tener. ¿Viene de vuelta? Ataca. Parece. No, háblale por mensaje porque no está con la hueá muta. Oye, Lito, ahí por Porpa había un hueón como a 3 lucas dando la hora, por si acá. Sí, lo tenía, así que vale. Los voy a dejar tirados, cabrón. Joga. ¿Qué cosa? Casa 8250, una way 07 right, line up on way behind the parking in 19. Behind. Esa wea, típica esa wea. Behind. Check. Oli. Creo que se llegó, hola, Luis, creo Oliva. Que se escuchó que iba a la 07 derecha. ¿Cómo estás, Luis Oliva? ¿Qué te ¿cómo estás, Luchito? Ahí va el avioncito. Oye, la pista gigante comparado con el avioncito. ¿Terminaste la casa para ver Lucho o no? No. Vamos con pack 1 y 3 en off. Pensaron que los iba a dejar botados, ¿eh? Sí, yo pensé. De hecho, yo pensé que íbamos a hacer yo y Harold nomás. No, porque ya registré ahora. ¡Ay! Y yo, man. De hecho, le dije a Harold, vamos a hacer los dos nomás. Weón, extraña Carlos. Es que como no mandaste, Evalito, como no mandaste ningún mensaje, se nota que no te apasiona, po, Gastón. ¿Cuándo mando mensaje? Yo me conecto un cuarto para las 12 todos los días. Me levanto a las 11, tomo desayuno, weón, veo la tele, weón. Aquí donde estoy. El ministro, el nuevo catastro, weón. Aquí a la izquierda, donde estoy pasando a la izquierda, están los aviones ejecutivos de Hong Kong. Luces, soltamos, Clyde 2. ¿Paso el plan de vuelo, compadre? ¿Te lo lleno? RC Taipei. Ya. Estamos bien. Vamos en línea recta, así que vamos con Weather. Y vamos a hacer un takeoff review. Tenemos Toga Toga, el Nav Binav 5000 feet. Son 5 cosas, Juan. Runway 07 right. Flaps 20, initial heading 074 complete. Before the checklist. Before the checklist complete. Checklist complete. Son 5 cosas y en forma de C invertida. ¿Dónde va Lito, Juan? Nunca pude ver esa C invertida, Juan. Es como un flujo, po. Es un flujo, po, Juan. Estoy a 2,5 de por pa a través de 4100. Acelerando. Ya. Ahí está por pa pasando. Bueno, Nico, mejor que le demos un poquito de espacio a Lito. Sí. Porque el tramo igual es corto, es una hora nomás. Sí, por favor. Oh, estoy viendo la mansa, Carlos Bacaiser, que me va a pedir de almuerzo, weón. Por favor, el buen lleva como dos semanas también viendo la mansa. Es que se me olvida vos, weón, pero hoy día sí lo voy a pedir. Juan, con traffic, Castell 250 Heavy, departing from Runway 2, Sunway. Debe ver la dirección, sí, o sea, take off.
1.10 de PR. Hiper. Thruster. Hong Kong traffic, cargo looks 705, line up and wait runway 07 right. Take off forward is set. Hold. El Aston viene más atrás. No, yo despegué primero. Oye, un código de cuesta 4 lucas en Uber Eats, bueno, 2 de 4 lucas, a ver. Promociones. Vamos con luces, strobe light on, TICAS, TA array, and we give a belt. Oye, parece que el que viste, Gastón, está volando a Kaitak. Entonces, sí, final. Sí, hay que echar en el batch pile después. Sí, sí, lo vimos a Kaitak. Qué rico este escenario, weón. Es la zorra, uno de mis favoritos, weón. Y anda filete, esa es la otra, weón. Anda, vuela la raja. Me está dando 50 frames, po, weón, yo estoy streameando, po. Y ahora sí, volví. Parking brake en Sekai. Y cuando ponemos parking brake set, eso no más. Vamos a dejar acá un poquito más de rango para poder. ¿Y alguien puede echar un vistazo si se me está bufereando mucho la cosa? A ver, yo tengo abierto tu. ¿Qué onda? Oh, weón. Bueno. Lucho. Estáis con una estática así asquerosa, weón. Sentado, sí. No, listo, soy ahí en tu stream. Sí, que me, de repente me tira el bitrate por cualquier lado. No, pero se recupera, no, no se ha pegado nada ahora, weón. Ya, acá. Avisa en Robert, Nico. Ya. Cacha, el Lucho va a esperar la intersección, weón. Muy valiente. Vertical porpa, flap 5, prime power. Ok. Parking brake off. Luces dramáticas, ok. Taipei, here we go. Here we go. Hong Kong traffic, cargo look 705, departing from runway 07 right. Hay que echar que cuando despegáis, como que te pegáis así como una remangala en el asiento, ¿has cachado? No se ajusta. Check cross. Check cross. Hong Kong traffic. Trust ref. Runway 07 right. Initiate approach. Yeah, I think he initiated the approach. Trust set. Vamos, mi amor. Vamos. Hold. Estoy cruzando Tango Delta, Nico. T737, estamos menos cerca, 10 millas. ¡Oh, Lucho! ¡Ay, tu fono, weón! ¡Qué weón, loco, weón! Pero weón, se escucha como el hoyo, weón. ¿Ahora todavía? ¿Auto para el Sí, sí, como el hoyo, weón. Sí, con alta estática, weón, como si tuviera un problema de conexión. Como que si tuvieras metiendo el cable en. Cuidado, lo va a comer, bueno, va a tener que sacarle veloz, lo va a pasar. Trust ref, VNAV speed. Intervention 290. Yay. Óptimo, 37, no radiance. El NAV. Check. Y porpa mínimo 205, así que vamos a empezar a acelerar un poquitito acá. Estoy viendo todavía ya fantástico.
Y después viene otra restricción en Tango Delta. A 220. 220 no. Check. Así que yo voy subiendo con Flap 1. Check, check. Sí, no me da. Y yo limpié nomás, tenía velocidad de limpio 223, así que... Ah, te da, pues. Claro, tres nubes. Ah, tres nubes más. Más menos cinco nubes. Sí, pues no hay pelea con eso. Exactamente, no va a quedar con Flap 1, pues, weón. Flaps 5, speed check, Flaps 5. Voy a ir a 3-7, este weón de adelante se va a 3-5 también. Voy a 3-7, weón. Este colega. Oye, ¿estáis subiendo con D-Rate de Carlos? Sí, con D-Rate Climb 2. Ah, ya, perfecto. Igual. Siempre. Flaps 1, speed check, Flaps 1. Y máximo 220, así que va a tener 216, que es velocidad de Flap 1. Me está dando Flap 1 como... Sí, como 16 o 17, una wea así. To the left. Porpa es 5000 o inferior, así que ya lo cruzamos, así que vamos inmediatamente al ascenso ya a nuestro nivel de crucero, que es 370. Porque solamente en Tango Delta las restricciones de velocidad, así que... Sí. Rebel Speed. Tango Delta. Landing Lights Off. Trabajar 220. Auto. Y Flaps Up. Mantengo el flap en 1, a pesar de que ya estoy pasando arriba de la velocidad de flap, pero no quiero quedar por debajo de flap up speed. Entonces, hay algún trade de velocidad por flap. Van a hacer la 05 derecha ya. ¿Dónde se van a estacionar? Sí, 05 derecha. Se va a hacer la 5 izquierda. Yo, 5 izquierda voy, claro, para la carga. Entonces nos cambiamos todas las 5 izquierda. Porque sí, está. Vamos a quedar todo en cualquier lado. Es que está al final, sí. Se abandona ahí al fondo a la derecha. Eso está. Igual que los baños cuando vaya allá la pilladita. Hay que tener cuidado en este aeropuerto. Tiene una pista que es igual a una. Perdón, una taxi que es igual a una pista. Ah, yo pensé que decir, no, hay que tener cuidado con los baños en Asia porque de repente ahí te va a salir un ladyboy. La cadena se tira para el otro lado. Sí, puta, también. Puede ser, va a salir un vampiro. Cae. Que está hablando de los baños. Acá no fue donde se estrelló un 747 de Singapur saliendo por one en Taipei. Mira, me sale el bitrate en rojo de nuevo. ¿Pero qué servidor está ahí al final? ¿Te quedaste en Londres? No, pero se ve bien lito. El Londres se fue a la cresta, probé en Berlín también. ¿Pero se cuánto drop flame tenés? Berlini. ¿En porcentaje? Es que me empieza a dar en rojo abajo todo el rato, po. No, sí, pero ¿cuánto drop te da de frames? En porcentaje. Ahora déjame ver, espérate. ¿Dónde lo dejé? Espérate. No me acuerdo la página ahora. No, pero si tienes que verlo ahí en el OBS, Harald. Abajo a la 34. Derecha. Ah, estáis bien, güey. 34%. Sí, estáis bien, sí. Lo que pasa es que se te ve como mal quizás para ti, pero cuando lo vi después el stream anda bien. Todavía anda, sí. O sea, se pega un poco, pero anda bien dentro de todo. Pero Lito, espérate, ¿cuál es tu ajuste de bitrate? ¿2004? ¿2500? ¿3300? Creo que es de los mismos míos. Harald, lo que tenéis que... Debe tener 3300. Es 3002. Ya, 3002, ¿cuánto bitrate te está dando ahora esta transmisión? Ahora subí a 3003. Ya, pero promedio, ¿te está dando sobre 1500? Perdón, sobre 1650. Sí. Ya, si te da sobre 1650, quédate tranquilo. Si te da menos de 1650, ahí se va a empezar a empezar el buffering. De ahí solo se pone. Se empieza a cortar. Ok. Ok, está bien. Transition set standard, standard set and cross check, passing for level 09. ¿Qué onda? IGR Runway 13, contact traffic. Un ILS, es lo único que hay. ¿Mm? Sí, viejo, sí, eso da para ello. Todo caso. Ayudas de radio. Ya, yo me voy a duchar por mientras, weón, así que vuelvo. Dale.
Sería bueno. Ok, Tango Delta, 220, has empezado a acelerar entonces. ¿Cuál es la temperatura para que te diga break temp? Ah, ya, Gastón. Sobre 5 dice, pues, weón. Si esa es la weá que siempre te dije, Carlos, vos sacaste una weá. Sí, check, zap. No. Estaban bien las dos respuestas, weón. Eso es una unidad, pero ¿cuánto vale cada unidad? Ah, pico idea, pues, weón. Y esa weá no está en la weá, Manuel. Es como la weá de Rancagua. No, con eso te lo digo. Break temperature sobre 5. ¿Sobre 5 qué? Unidades, pues, de millones de millones de break de BMW. En gear, ahí tenéis unos numeritos a los lados de la presión de los neumáticos y a los lados las temperaturas, pues, bueno. No tengo ninguno sobre 3,5 y me dice break temp. Ah, porque ya lo tuviste. Subió de 5, te queda break temp hasta que baje de 3, ¿cachai? Si es que subió de 5 en algún momento. Ok. El taxeo, ¿cachai? Con 80 N1 y pararon los frenos, seguramente. Claro, le fuiste mandando mucho frenazo, weón. Seguramente. Lo bombeaste, alguna cuestión así. ¿Cachai? O le mandaste no, una. O quizás le hiciste un slew. De repente sea weona. Claro, lo que dice Harald, se hace un ride de los brakes. Que es en el fondo que te va a ir, no quiero que aumente 20 nudos y te va a ir con los frenos puestos para que no pase de los 20 nudos. Y en estos aviones esa cuestión te sube la temperatura de caleta. Tenéis que dejar que acelere y después frenar. Y después que acelere y después frenar. Así va. La idea es tocar lo menos posible. 30 frenar y 5. Claro. Porque el freno al final, el freno de carbón se gasta igual. Que si apretáis, digamos, así a full, que si lo apretáis suave, ¿cachai o no? Entonces, al es final, el... Saliste streameado en todos lados. Sí. Puta, voy a tener que mutearla, pues. No te preocupes, porque yo lo subo después por una parte, entonces igual van a quedar. Le voy a mandar esta hueá rosa en todo caso. Culea maricón. La hueá. Están los dos, Daniel, hola Carlos, espero que todo bien. Todo bien, compadre, todo bien. Aquí estamos volando ya con los amigos de Fly Sim Chile a... que es lo más graneado después de los porotos, lo que va quedando en realidad. Y vamos a Taipei. Y bueno, bolito corto el día de hoy. Creo que puse la ruta o no puse la ruta. Sí, se puse la ruta. Y ya pasamos con Taipei ya. Hay que actualizar el aire, que se me olvida. O sea, pero mañana, po. O sea, hoy día de la noche. Me dejáis bajado al tiro, po. Cachabamos. y bueno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 weón a Taipei contando este chino que va ahí. Y 7, uno que lleva en descenso. Y no hay ATC, weón. Vamos con el Seatbelt Oro. Hartos. Pendeja. Too fucking many. Ah, sí, se le dio un meme. Sí. Too fucking many. Ya. Nivelado, relax and enjoy, redes sociales. Ay, pensé que relax Chile. No. Qué mal pensado. Aunque ya que insistes, a ver. Hay pura etiqueta verde ahora, pues. Otro comentario para borrar. Bueno, acá hay una sin verde, ¿eh? No, cuando tú haces comentario, eso no lo borramos. ¿Cachai o no? Y el weón sabe lo que significa verde, pues. A bailable. No. Available for video call. Ah, esta weá salió nueva de cuarentena. Por eso. Sí, pues de ahora. Ah, ni idea. Qué paja esa weá en todo caso. ¿Es para puro pejearse esa weá? No, como el hoyo la weá. Qué lata, weón. Oye.
Para eso tienen que ocupar la técnica. En tiempos de guerra. No, pero es que usted no cacha nada, cabrón. Yo les voy a enseñar una técnica hoy día en la sección. En la sección. Desconocido. En la sección. Esa técnica ya dijiste. No, pues bueno, espérate, pues bueno, déjame terminar. Pues bueno, hoy día en la sección del canal de Carloncho de cómo pasar la cuarentena con diversión y en familia. De sus hijos, lo que tienen que hacer ustedes es obviamente con el rollo de confort que no tienen, no están ocupando, van a su refrigerador y buscan un poco de carne molida y la meten dentro del cono. Ya después de eso, que obviamente le tienen que dejar la carne congelada, pues, esa cuestión la ponen un poco en el microondas unos 3 minutitos para que agarren temperatura ambiente y después pum, para adentro, y ya sabe lo que tiene que pasar ahí. Y ahí tener compañía con sus hijos, 5 millones de hijos, ¿cachai? Y diversión, puta, se siente lo mismo. Y lo mejor es que uno puede empezar cualquier cosa. Onda, Jenna Jameson, ¿cómo se llama? Dios mío, weón. Marcela Bacareza. Oh, cosa. Soledad Bacareza también, muy rica. ¿Qué más? Yo, así con grandes estrellas de Martes 13, como por ejemplo, no sé, Susana Rocataleaga, weón. Puta. Las primeras puñetas fueron pensando, digamos, Viviana Núñez, weón. ¿Te acordás cuando imitó a... Weón. Sí, Eli de Caso. Weón, no. Mercedes Ducci, weón. Puta, weón. ¿Cuánta excitación? La tía del mundo mágico, weón. La tía, ¿cómo se llama? Oh, qué rica era ella. Ah, la con Rulo. La... Sí, weón. No, weón. Que se la agarraba a Don Chanchini, parece, weón. No, pero lo que iba a decir, weón. Viviana Núñez, weón, cuando imitó a Shania Twain, ¿se acuerdan? Oh, weón, te pasaste. Nancy Guerrero. No, usted no se acuerdan de Nancy Guerrero, ¿no? De las cápsulas de ¿cómo se llama? De Nubeluz. No, pues Nancy Guerrero es de... Estaba con el Guatón Francisco, po. En Sábado Gigante. Vamos a hacer deporte y serás un campeón para la papapa. Yo me acuerdo las canciones todavía. El lunes fue difícil, el martes fue peor. El miércoles examen, comienza la tensión. El jueves ya no hay fuerzas, pero hay que continuar. El viernes ya se acaba, viva la libertad. Fin de semana. Un helado de frambuesa. ¿No se acuerdan de esa canción de Lugelo, weón? En fin. Tú no, Gastón. Tú eres más joven que un Super Nintendo, pues, weón. Oye, hoy día volvemos de Viña, ¿o no? Podemos hacer una weón entretenida, que estemos con controles, weón, en Punta Arena, weón, sí, en todas las pistas. Y que nos dé el circuito, espera bien, pues, weón. A ver cómo está Punta Arena hoy, ahora, weón. Va a estar igual todo el día, esa weón. ¿Qué le gusta volar con Mete, weón? No le gusta mirar para abajo, weón. No, pues weón, sí, la weón. La gracia es que haya esa incertidumbre de que si llegaste no llegaste, pues weón, ¿cachai o no? Aparte no hay nada más choro si que. Te matáis, pues, super frustrante, pues weón. Bueno, pero por eso es pero, que. Pero eso, pues, echado, claro, pues. Yo la vez que estuve más cerca de sacarme la título en el servidor fue cuando hicimos este vuelo en Estados Unidos y que tenía el compás magnético apuntando por cualquier parte, ¿te acordás? Y le decía, weón, estuve volando 90 grados, weón, y no cachaba nada. Ya, esa oye, es y en real life, ¿qué pasó? ¿Alguna weá cabrona en avión chico, no? Puta, una vez estaba aproximando en el Charlie que lo cierran, un centurión, venía con unos gringos de San Pedro de Atacama, ¿cachai? Gran máquina. Despegamos de San Pedro de Atacama a las 6 de la mañana, cuando al inicio el crepúsculo, y me fui a Antofagasta a cargar combustible. Ya, después la mina de Antofagasta, weón, te juro que me dio unos vectores de la puta madre, weón. Y me mandó, weón, un vector así, jurando que yo era un 737, weón, en esa época, un 320. Weón, te juro que llevaba 45 minutos volando y yo estaba a la hora de Antofagasta todavía. Recién apuntando hacia el sur. Weón, cuento corto, no me da el combustible para llegar a Santiago. Tuve que bajar en Atacama. Había aproximación LS, estaba con estatus bajo, perfecto.
hago la aproximación, weón. Y cuando estoy casi ya llegando, ya onda metiéndome sólido, la onda sólido quiere decir como IMC, ¿cachai? IMC. Empiezo a ver el HCI, que en realidad era un pivot así como un board pivot pivoteado con Glyslop. La weá empezó a cachar que no se mueve, ¿cachai o no? Y me empezó a entrar como un pánico porque pensé que la weá estaba mala, ¿cachai o no? Que no me estaba indicando, que la weá estaba parada donde tenía que estar, pues weón, ¿cachai? Y dije, concha tu madre, ¿qué hago? Porque no me queda, otro board, y el board como que estaba bailando por cualquier parte. Yo sabía que el board 2 estaba malo, me quedaba solamente el board 1, porque obviamente avión, digamos, de aviaciones civil, pues weón, esas weas andan siempre malas, ¿cachai? Y me empezó a entrar como un pánico y me puse a ver el GPS. Y el GPS tenía una proyección, un GPS, un Garmin 96, weón, de esa que es como casi portátil. Tenía una proyección del eje del cono de pista, ¿cachai? Y por lo menos ahí estaba calado, ¿cachai? Pero igual, pues weón, empecé como a bailar dentro del localizador para ver si es que la cuestión se movía algo. No se movía nada, weón, ni una wea. Y yo así descendiendo y dije ya. Voy a llegar como hasta el FAF más o menos, y si veo que el FAF no hay nada, no sigo para abajo porque si no me voy a matar, poco, ¿cachai? Pero por lo menos para el FAF debería... No es la idea tampoco. ¿Ah? No es la idea tampoco. No, poco, no. ¿Cachai? Así que llegué al FAF y ahí había como un quiebre de tierra para abajo, ¿cachai? Y dije, ya, voy a seguir un poquito más abajo, así como con la del pirata, ¿cachai? Y finalmente cubrí la capa y tenía la pista a la vista y quizás como un poco chueco venía, ¿cachai? Y ahí como que miré el localizador de nuevo del indicador que tenía acá del... Y la cuestión estaba un poco corrida, ¿cachai? Pero estaba bueno. Así que dije, ah, ya, como... Pero estaba como muy calado, ¿cachai? Pero yo creo que efectivamente estaba malo. Quizás le faltaba engrase al instrumento. Y fue como la vez que más como el pico le ha pasado en una aproximación de instrumento. Lejos, pero lejos así, weón. Dije, aquí voy a sacar la chucha. Y tampoco no cachaba mucho, no tenía mucha experiencia, ¿cachai? Quizás de repente debería haber ido probándolo desde arriba, ¿cachai? Como que... Ese fue como mi medio culpa al final, después entre todo. Como que venía muy tranquilo y de repente me di cuenta que el combustible no me daba y me tuve que ir a Atacama y me di cuenta ahí en el minuto que las radios estaban como el hoyo, ¿cachai? Entonces... Como que pequé de ingenuo, quizás. Pecaste de decir, problema de más adelante. Dije, ah, si es vuelo visual, no, o sea, ¿cachai? Como que nunca dije voy a andar en instrumento, po, pero de repente empecé a andar arriba de la capa y ya me agarré el instrumento. Cuando estáis arriba ya vi, voláis por GPS y vais así plan de vuelo con el GPS y estáis por arriba, ¿cachai? Voláis como RNAV, pero no le decís nada al controlador, pues llegáis y te mandáis RNAV nomás, ¿cachai? Pero claro, cuando empecé a bajar y tenéis que utilizar un ILS y de repente no sabéis si la radio está funcionando o está funcionando, ¿cachai? Porque ya, sí tenéis señal audible y toda la cuestión, pero no sabéis si es que la weá, porque no probaste entera tampoco, si la weá se desplegaba. Claro, mecánicamente va a funcionar. Claro, porque no lo hice tampoco, ¿cachai? En Antofagasta dije, ah, si no va a pasar nada, ¿cachai? Como que está todo bueno. Y nunca verifiqué si es que efectivamente el board se desplazaba 10 grados para la izquierda, 10 grados para la derecha. Nunca hice una prueba de IFR en tierra, ¿cachai? Ya cuando estáis volando demasiado tarde. Así que moraleja, después siempre hacía, a pesar de que la weá estuviese así más 9-9, caboc, igual de repente así mientras iba rodando movía la weá a la perilla a ver si es que el board efectivamente se desplazaba para los dos lados. ¿Cachai? Weá es que uno aprende. Y no me dio el combustible, weón. Fue el vuelo más largo que la cresta, nos demoramos como 6 horas en llegar de San Pedro a Atacama a Santiago. Y después llegamos a Merino y a los compadres vendían como unos cursos de 1000 to go. Vendían unos cursos como de instrucción, así como de colegio para los niños, una cuestión así. Speed, vertical speed. Y llegamos a Merino y bueno, me estacioné en el Kilo Sierra ahí en plataforma Papa y lo estaba esperando un Gulfstream 550 o 450, weón. Bueno, la cagó la weá. Así yo, bueno, ¿por qué van entonces en un Centurión a San Pedro de Atacama? ¿Cachai? Como no me calzan la cabeza. Y me dijeron, ¿oye, Gastón? Y me dijeron, no, porque. Ah. ¿Qué Mac lleva ahí? 84. Tú pasaste a alguien, creo, ¿no? Sí, al China. Y también va para donde mismo, ni me fijé. Sí. Oh. Sí, lo estoy pasando igual. Vamos a tener que aplicar .80. Autorizado.
Venus Path. Bueno, la weá es que los weón iban en el Gulfstream a Chillán, weón. Weón, a toda raja la weá. Y me subí a la cabina, hablé con los pilotos era el típico como panameño, así como tirado a, picado a gringo. Bueno, como el Manfly. Qué buena descripción. La cagó, sí, sí. Claro, sí, una wea así, ¿cachai? Y... como un híbrido. Claro, la buena así. Sí, bueno, este work es bastante... satisfaction, you have satisfaction en este trabajo porque very nice machine. Y como que la dice este Spanish y la weá que va a darse la risa la weá. Me acuerdo que me subí a la cabina así para puro mirar y weá mojado con la weá. Weón se nos conó una China en el tour, weón. Sí, pues weón. Ah, no hay cachado. Pero hay otro que también salió de Hong Kong, parece que es como ruta habitual. Sí, la que está aterrizando, de hecho. En la vía real, acá entre esta ruta hay en el tráfico, sobre todo aquí entre China y Japón, weón, es palollo. Esta parte es súper congestionada, está aquí donde estamos en Konga, Embar, qué sé yo. Vamos a analizarlo ahora. Bueno, ahora no hay nadie, pero vamos a mirar aquí. Es como... debe ser lindo como la ruta del Medio Oriente que tenemos ahí cerca de Irán, una wea así, pero acá en esta parte de Asia. Esta parte, este corredor, weón, hay mucho, mucho tráfico. A ver... pero ahora está medio vacío, pero igual hay tráfico. Pero de hecho hay un 747 de China Airlines Cargo que va de Hong Kong a Taipei. Después de nosotros. Sí, esta es una de las... No, en la realidad. Esta es una de las que más mueve, de hecho, pasajeros y carga del mundo. Oye, Harald, weón, estáis pasando al otro weón también, porque tú vayas a 530 nudo y el otro compadre va a 420, así que tiene algún atado con el Arctic Sky. Sí, le puse 0.80. Sí, pásalo nomás. Hola, Coti, me mandó una foto de una hoja de manjar. Oh, me mató. ¿Tú también te puso una hoja de manjar? Ja, pero en la mañana. ¿Quieres una hoja de manjar? No, gracias. Cómetela solito. Oye, weón, estaba pensando en esa torta de chocolate que había de postre en el Lamar. Too late. $3.70 sale. Dale. Sale más barato que para allá. Ahí lo estoy pasando a leer China. China, number oh, one. Gastón, weón. Notificación en 3. No puedo porque no tiene la cuestión abierta. Ya son 3, 2. Go to break low. Cacha, el Cote anda con el Lucho Fagún de la raja. A ver, flaps 3. Ah, sí, lo puedo ver. En Balmaceda. Oye, a todo esto partieron las pruebas de la vacuna contra el coronavirus en Oxford, en Inglaterra. Cacha lo que le voy a contestar a Rosa. ¿Cacharon? Mira, atento a lo que le voy a contestar a Rosa. Oye, ya, pues bueno. A ver, ya, veamos. Pero weón, ¿por qué, weón? La risa culia, la risa culia que saca este Lucho, weón, así como de patán. Paquete. Qué weón. La cagó ahogado entero. La cagó. El patán. ¿Para qué se expone, po, weón? La dejó dando bote. Claro, y un goleador siempre hace el gol. Voy. Justo vertical el Air China. Oye, pero está pero pegado el Air China. Lo pasé así.
todo caso está volando como si tuviera mucho viento de la derecha, weón. Mueve más el micrófono, porfa. Las bolas chinas, las bolas chinas. La wea. El jugueteo, el jugueteo. La bolita china ahí. ¡Oye, doy a voy a guardar! Vamos a detener esta guay, oye, guay, ya guayante. Ay, 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 que bocato, Lin. Vuelva pronto, pa con yapa. Ah, oh, wea. Ah, oh, Taiwán, Taiwán. Yo encuentro que al 319 se le ven mucho mejor los botones, weón, que al 320, weón. ¿Tú decís? Sí, weón. Aquí, amigos, aquí vamos. ¿Tú tenías instalado el mod de las texturas? No entendí nada, ¿qué? ¿Tienes instalado el mod de las texturas? ¿Cuál mod? No lo tenías instalado, Lee. No el de los colores del. Del PFD, no. Oh. ¿Y los botones se te ven verde o blanco? El del Flight Director y el Landing. Ah, como un verde casi blanco. O sea, se tiene en blanco. Sí. ¿Hay un fix para eso? A Jara le gusta poner el ojo blanco. Eso es cuando activáis el HDR, se le cambian de color. Sí, pero hay un fix para eso. Le abrí el dedo chico el pie. Acá está. Oye, ya estoy esto de cola. Qué rico. De cola. Qué rico. Ya pasé a Alert China. ¿Quién viene atrás? Nico. ¿Tiene, in pursuit? Tiene punteando. Ahí, Lito. Aquí. Ya, bueno. ¿Y por qué se te verán mejor los botones? No tengo idea. Agárrame toda la tonga. Se conectó Taipei Tower. Ah, bueno. Puta, la buena ocioso, weón. 18-7. Spectiles approach runway 05 left. Ah, la raja. Even better. El ATIS. Información kilo. Es lo único que necesitan. Y 18-7. Plaza ahora, lo más probable es que se me va a caer el simulador. Así que lo. Después. ¿Por qué? No sé. Porque el simulador es como que hace puras leceras. Así como que se lo empujáis. La típica rabia, así como lo ponéis y lo tiráis. ¿Cómo? 18-7. ¿Ah? Lo del QNH, pues, weón. No, estamos hablando de instalar una mod de textura. Ah. No, claramente. No pasa nada, crash. ¿Cuál es la llegada? Tonga 1, creo, o algo así, a ver. Agárrame la tonga 1. Agárrame la tonga 1. Tonga 1 alfa. Función Yami. ILS 5 left. Voy a descender a 330 porque está este one adelante. O intervenir la velosa y nos vamos a ir a Mach.88.
Llama, llama. Oh, no, no alcanzo a escuchar el ATIS de este weón. Está muy lejos. Dos clics nomás. All reliable. Sí, sí, dos clics. Okay, guys, we're gonna start with a short briefing. Cruise briefing, anyway, is just too short, so we're just gonna talk about our alternatives, which is basically Hong Kong on the way back. We have Guangzhou, we have Macau, and in front of us we have Taipei. That is pretty much that's it. 10,000 feet for the event of a decompression, and engine failure, engine out capability is gonna be for today, flight level 350. Okay. So that's it. We're gonna start to prepare for the the descent preparation. So we're gonna go with the fuel, right? Landing weight, fuel weight. I'm sorry. Oh my god, what I'm saying. Fuel for the arrival is 13.2. So I'm gonna write down that number. And the zero fuel weight is 304. So that means that our landing weight for today is 313.6. Okay, so we're gonna go here to INRF. So we're gonna set 313.6. Okay, so we have flap 30 was gonna be 153, so we take that one and we set that one here. Okay, let's hear up the so we're gonna start with the calculations. Show landing, runway, show en route, 05 left condition. I'm just gonna put wet because we have light rain. So wind is gonna be 070 with 15. 070 with 15. Temperature is 15 degrees. The QNH is 1018. Landing weight is 613.600. Reverse configuration I'm gonna use with all operating, because every single time that you have weather conditions like this, like weather and everything, the runway gets like very slippery, right? So in order to reduce and also have more control of the airplane, it's always recommended to set your reverse in full for a condition like this. So I'm just gonna go with all operating. So flap configuration I'm gonna go with 30. Air conditioning, we're gonna go with on. Engine anti-ice, we have 15 degrees, so it's not gonna be we're not gonna need this one. This one. Brakes, I'm gonna go with brakes on 3. Okay, and normal configuration, I'm gonna set this one to none. And then we're gonna calculate those numbers. So our landing distance is going to be 2,000, let's say 2,600 meters, and the landing distance available is 3,600 meters. So we're gonna have available of more or less like 1 kilometer in a spare. As you can see here, this runway is pretty long, almost 3,700 meters, so we're more than enough. Actually, you know what? I'm gonna set the auto brakes in 2 and I'm gonna calculate again. 2,800, so that's gonna be. I'm gonna go use the auto brake 2. I'm gonna go with flap 30, which is already there, 153. I'm gonna go with full reverse, okay? So that's our landing calculations for today, guys. As for the arrival, we're gonna start with the preparation, okay? We're gonna start to talk, and meanwhile we do everything that's more dynamic, let's say. So, arrival is gonna be the Tonga 1 Alpha arrival, which is the chart, let me show you here, is 20-2 Delta, 11th of January 2019, and we have a minimum safe altitude of 9,000 feet, okay? What it says here, transition altitude is going to be in hectopascals, transition level is going to be flight level 130, so we're going to set flight level 130 here now. And radar monitor is required, and RNF 1 as well, okay? Descent planning, arriving traffic via Tonga 1, which is us, which is here, should plan to descend as follow: cross Boca, Menon, Arlen, and maintain flight level 290, okay? So we have Boca, Meno, and Arlen. Boca, 290. So we're going to put 290 here in Boca. And we're going to execute that. Actual descent clearance will be issued by the ATC. Okay, so we have 290 in Boca already set. Okay, that of course is going to affect our top of descent. It brings the top of descent a little bit more close to our position. The Tonga 1 is the critical DME.
is from Bravo to Yami, which is there, Bravo and Yami, okay? And as for the routing, we are flying to position Tonga. We have a holding pattern over there in case we need to, of course. We don't know to do that. Then we continue on track 034 for 21 miles to position Boca, which is there. We have the restriction for level 290. 037 for 45 miles to position Elber, which is there. And then the same track for 40 miles to position Bravo. We have another holding pattern there in case that we need to. And then track 046 for almost 20 miles, which is there, position Yami. We have another pattern there. And then we track to the right, 054. Then that's it. And then you have this point, you see? And from here you have Tonga's one Bravo, which is not going to be the one that we are doing. We are doing Tonga 1 Alpha. So basically we transition here in position Yami. And then in Yami, we are going to transition for the ILS 05 left with the chart 21-1 effective from the 23rd of April of 2020. Minimum safe altitude is going to be 9,000 feet. ILS frequency is going to be India Tango India Alpha 111.1. Final approach course is 054. 4.2 miles we're going to cross. To cross check our altimeters, it's going to be 1,400 feet. Airport elevation is almost 100 feet. Okay? Minimums for this approach, we are cut delta is 300 feet. So we're going to set 300 feet here right away. So 300 feet is set. Okay? So let's check our routing for the meantime. From Yami, we're going to track to position Karan on the 097 for almost 9 miles, which is there, at 4,000 feet, as you can see here, Karan. And we have a maximum speed here as well, because here we have approach speed control. Unless otherwise instructed by the ATC, pilot should follow the following speed controls. Cross Karan, 15 track miles from touchdown at 200 or 180 knots, which 200 we have there from the touchdown. Cross ankle, which is there as well, at 180 knots. So we're going to do 180 here in position ankle. Okay, well, that is perfect. And then cross India Tango India Alpha 5 miles between 160 and 150, which is there, 160. And then if unable to comply with the item number 1, pilot shall advise ATC in advance. ATC instructions, cancel speed restrictions below 10,000 feet. Do not cancel the approach speed control. Okay, so we have to follow this one anyway. Approach speed control should be canceled by ATC instructions, cancel approach speed control. Okay, so we have Karan ankle, and then basically we intercept the ILS in 4 miles at 1,400 feet, receive SCP altitude clear message. And then we continue 3-degree glide path, which is right over there. Okay, so we're gonna be approaching with 158, so it's gonna be more or less like 900 feet, 800 feet per minute down. This approach has a PAPI, has a approach light type number 2, and in the bend of a miss approach, it says climb on the track 054 to 800 feet, then we turn right, we turn left direct to position Sedu, which is there, maintain 3000 and hold, which is the hold here. And we're going to check the hole here. As you can see, is 092 right. It must be 272 with right turns, which is perfect. And 1 minute lag. Okay? It says DME is required for this approach. And radar monitor equivalent for Yami to Karan and miss approach segments. Okay? So we did radar monitor for those ones. And that's pretty much that's it, guys. We have, for this approach, we need an RVR of 300 meters. And right now we have 7 kilometers, so we have more than enough. As for the taxi, runway 05 left, I'm going to try to vacate via November 8 or November 9. I think it's going to be November 8. I'm going to go here, all the way November Charlie, and I'm going to park here in 508. Pretty much straightforward, okay? Terrain, we already discussed it, 9,000 feet. Weather consideration, maybe a little bit of weather over there because we have some rain right now. Fuel-wise, we are going to arrive with 13.2 and the minimum fuel to divert is 10.7, so we have plenty of water to fuel. I'm going to go with auto brakes too, full reverse, flap 30. I'm going to be fully configured at 1,600 to be fully stable at 1,100 feet if I consider the airport is at 100 feet. And that's pretty much our briefing. VNAV, we're going to start this descent now. I'm going to go with the flight level 290 initially.
and we have Vina path. There's no traffic below us, and I'm gonna make a recall. There's nothing there, and I'm gonna do the same checklist. Recall is check, no turn check, auto brake is 2, landing data VREF at minimums, VREF 30, 153, and VARO 300 feet are set. Approach vision is complete, the same checklist is completed. Puta, Lito cambió su usuario, por eso dejó de salir ahí, ¿no? Parece. Sí, pues ahora es Lito-CL. Oh, no, ahí actualizaste. Ahí no va. Los tres viewers que aparecen ahí como Flight Sim Chile son independientes los que están en el Twitch, ¿o son los mismos? Son los que voy a traer de la página, seguramente. Tengo un tráfico mil no, y la abajo. Tiene un algoritmo raro porque para los contadores oficiales tiene dos, tiene el de los usuarios que están logueados y mirando, y aparte tiene los contadores únicos que son de gente que no tiene cuenta y está mirando, y la gente que no tiene cuenta está mirando tiene mucho más advertising que la gente que tiene cuenta, ¿cachai? Que igual tiene advertising. La gente que tiene cuenta Prime o Turbo no tiene advertising, así que... La torre me mandó un contact mi buena 15 lucas. No estáis weando. Está dura. Me voy a llamar igual, a lo mejor... Debe estar muy aburrido. Como aproximación. Sí. Oye... Bueno, igual tú querís P2, weón, deberías decirle, oye, ¿sabes quién no corresponde? Y la wea... Tú tenías status, po, weón, ¿eh? Claro. De Matus. Completo atribución. I think I'm just behind you. This is Cargo Loop 705. We are passing for level 336, descending to for level 290, Tonga 1 Alpha. I think you already crossed position Tonga, right? Nope, on our navigational displays, we're 7 miles to Boca. 7 miles from Tonga? I know, I think you just misread. We're 7 miles from Boca. Bravo, Oscar, Charlie, Alpha. Okay, which one is your ground speed right now? Right now, our ground speed is 440 knots. Okay, yeah, definitely I'm going to catch you because my ground speed is 518. I think you have an issue with your active sky or your weather because all the traffic that we are coming from Hong Kong all the way to Taipei, we have exactly the same ground speed. But you are the only one who has something different. So maybe you can try to check that one out. Usa X-Pilot y no tiene... Ah. No tiene meteorología. Fuel override to forward, vamos a apagar esta. Ya listo, estamos separados por 5 millas, sobrado cariño, bueno, ahí vamos a mantener la distancia. 5 millas, 5 millas en nada. Sobrado cariño. Sobrado cariño, sobrado cariño en Centurión. Yeah, it's definitely interesting since I said I'm using Xquawkbox weather, because Xquawkbox by default, it will modify your weather when you connect onto the... To that network, and we don't. I don't have active sky actually, so that's probably why. Yeah, it's okay, man. What I'm gonna try to do, I'm just gonna try to be like at least to have 10 miles with you. Right now, I have 10 miles, so most probably I'm gonna turn to the left, and then I'm gonna make a zigzag, something like that. Oh, all right, that's fine. Buddy. Thank you, Dynasty 603. I'll see what I can do for now. Yeah, well, if you can increase your speed, that would be great. Vamos a reducir a 250 porque tenemos un tráfico adelante que nos está taponeando. Y vamos a... Vamos por izquierda al 350, heading select. Salting Boca. Me acordé de un plato que vendían en el hotel en Namibia. Se llamaba pollo Salting Boca. Muy bueno, weón. Namibia debe ser choro, weón. Es la raja. Es muy entretenido. Las tierras de la Pejati. Oh, qué buena barrica, weón. Weón, y creo que una vez le contaba esta cuestión a Harald la primera vez que fui, que me impresionó. Que yo he estado en varias partes en África y bueno, la temática o menos es la misma, ¿cachai? Así como países bien pobres, qué sé yo, con infraestructura malena, las calles más feas, qué sé yo, otra cuestión.
Pero Namibia, bueno, no, obviamente no tiene autopistas como Alemania, qué sé yo, pero fue colonia alemana y, oye, súper limpio, cero contaminación, digamos así, en el, digamos, en las calles, todo súper limpio, las casas súper ordenadas, ¿cachai? La gente respeta los semáforos, ¿cachai? Como que se ve como ordenado, ¿cachai? No se ve como... que chora el agua. Weón, a toda raja, a toda raja. Y yo me acuerdo que íbamos ahí una vez, nos quedamos en pana de encina, weón, con la tripulación. Y nos quedamos así en la mitad de la calle en la noche y no tampoco nadie nos asaltó, ni mucho menos, sino que, ¿cachai? Pero, o sea, uno de repente, claro, tiene como esos prejuicios, así como, ah, África. No, pero la cagó Namibia, muy choro. Y está lleno de safari, que usted así, muy entretenido. Vivia. Fuimos a un restaurante que podéis comer cocodrilo, podéis comer oryx, todas esas cuestiones raras. ¿Qué estás haciendo, Carlos, para mantenerte separado? Me abrí a la izquierda al 350. Oh, ok. Voy a abrir 10 millas y después me topo adentro. Entonces sí le dejo 20 millas de separación, ¿cachai? No, va a ser lo mismo pero al otro lado. Dale. Lito va aumentando la separación. Sí, voy a 325. Dale. De hecho, el avión me está reduciendo a 280 millas. Sí, porque ahí se supone que hay una restricción de 280 y me está contactando 20 lucas este weón, me está weón. Tower, hello, Qatar 0088. Okay, so 10 miles of separation, that should be good, so we go to the right now. And we're gonna arm the LNAV. Squawk 2605, Qatar 0808. ¿Cómo ponía ahí el offset? Te vaya a root. No, pero la sintaxis. ¿Ah? ¿Cómo le ponía ahí right o left? La R. R 10 millas o left 10 millas. Va, no me funciona. Ahí. Thank you. No worries. Ah, que acá en la cabina es PBR. Voy a El Verga, larga. Hold El Nav, VNAV Speed. El weón me está vectoreando arriba del track de la llegada, weón. Está entusiasmadito, po. Está contentito. Tiene tráfico. Gracias, vuelva pronto. Debe estar cagado el sueño, a ver qué hora en Taipei, weón. Bastante tarde. 1:30 de la mañana. ¿Se fue para mí? No. I need to go to pee, guys, so I come back in a minute. Hasta luego. Nubladito, weón. Sí. Right heading 150 Lufthansa Cargo A316. Dale con German Cargo todos estos weones. Sí, no es German Cargo, tienes toda la razón, Gastón. Sí, pues weón. Esa weá es Aerologic, ¿no? Sí, Aerologic es German Cargo. Oh, ¡German Cargo! Hagan speed intervention, flap up speed. Oh. Ahí subí unas fotos del cockpit del 67.
es verdad que va a costar $100, weón. No sé, weón. Pegaron la cabeza a los weones. Sí. Pero se pegaron en la cabeza, si quieres sale $100. Vos sois weones, te culió el león. Yo creo que es verdad, weón. Left 080, maintain 4000 to establish, clear ILS 05 left, approach Lufthansa Cargo 8316. Siete. ¿Cómo es Rotary? Lo que ahora dice capture. Taipei Tower, hello, Cafe 8520 descending by the Tonga 1-off arrival. I'm expecting the ILS for the runway 05. ¿Qué te costó decir Taipei, weón? Sí. Cafe 8520, squawk 2606. Te tiró un squawk el... O sea, Nico. Sí, yo no respondo. Hasta que vean que pongo un squawk. Cafe 8520, radar contact, turn left heading 030, descending maintain 8000 feet, QNH 1019, left side ILS on 05 left approach. Left heading 030, descending maintain 8000 feet, QNH is 1019, Cafe 520. Estos buenos no usan QNH. Sí, sí, QNH. Sí, sí. Y Remark, Remark, Altimeter 3009. Lo único que están con, todavía con los metros son los rusos y, una, y los chinos. Y los rusos, una parte de Rusia no vaya. Están no, sí, yo prefería, sí, yo sí, me ahueoné, si usaban pulgadas de mercurio. Ah, como hincha, así como los gringos. Sí. Ah, ya. Yeah. Que varios que de repente aparecen con la hueá, pues. Es interesante eso. De todo no, le lleva la cazuela. 10,000 feet, check. Vamos a sacar la landing light. Katabi 08H, direct Karen, maintain 4,000 until establishes a collider. Clear LS runway 05 left approach. Direct Karen, maintain 4,000 until established and cleared LS approach runway 05 left. Katabi 08H. Taipei Tower, Dynasty 602 with you. We're 18 miles from Bravo. Dynasty. Air China. Dynasty. Dynasty 602, Squawk 2607. Squawk 2607, Dynasty 602. Taipei Tower, good evening. Cargo Luke 705, passing for level 175 on the Tonga 1 Alpha arrival for the ILS runway 05 left. Cargo Luke 705, Taipei Tower, Squawk 2610. 2610, Cargo Luke 705. Kimikako 8316, runway 05 left, wind 050 degrees, 12 knots, clear to land. Clear to land, 05 left, Lufthansa Cargo 8316 heavy. Buena, Gastón. Buena, coche, tu madre. Cate 8520, turn right heading 130, descending maintain 4000 feet. No, se están todos volando todavía. 130, 4000 feet, Cate 8520 heavy. Cate right now at Dynasty 7923, rate diversion starts and is. NSP 7923, Taipei Tower, start and push back through runway 05 right, QNH 1019er. Start through 05 right, sorry, push back and start through 05 right, QNH 1019. NSP 6020, turn left heading 030, descend maintain 8000 feet, QNH 1019er. Radio altímetro vivo. Could you say that again for Dynasty 602, please? Dynasty 602, turn left heading 030, descending maintain 8000 feet, QNH 1019, vector to LS runway 05 left approach.
turn left heading 030, descend 8000 QNH 1019 niner and expect vectors for ILS 05 left. Type it out, hello Airbus 367 with you, Alpha 4 with clearance and 80 kilo request push and start. Emirates 367, hold position please, left aircraft is pushing back. Okay, holding. Okay, landing checklist complete. Speed in a path. Autorizado. Cacha, hay unos molinos ahí en la playa. Delta 05, turn left heading 030, descendment 10, 8000 feet, QNH 1018. We turn left heading 030, descend 8000, QNH 1018, cargo look 705. Fuel override to Heavy airport information, Mike, QNH 1018. Check. So we have thrust for the change speed 8000 feet. Heavy 8520, continue present heading is left across the final approach course. Left head, can you repeat the heading for Cathay 520? Stabilize. Oh, veía la vista desde lejos y como a Luca me metí de nuevo en la sopa, weón. Cathay 088, runway 05 left, wind 060 degrees, 16 knots, number 2, clear to land. Clear to land, 05 left, number 2, Cathay 088. Number 2! Land. Coronavirus. Sí, está movido, weón. Qué movido está, como lo oye la visibilidad, weón. Coronavirus. Acuérdate que tu weón está mala. So we have QNH 1018, so we actually we can do the approach checklist. So we have approach checklist, altimeter 1018, set approach check, approach checklist complete. Maintain 4000 feet until established localizer, clear ILS runway 05 left. Right 3 aft. Left heading 030, maintain 5000 to establish, clear ILS runway 05 left approach, Cathay 520. Hola, poscuadra, ¿cómo está, weón? ¿Todo bien? 4000 feet, Cathay 520. Ya, pues cuadra, que no me lo puedo. 602, turn right heading 050, descend maintain 5000 feet. Descend maintain 5000 feet and turn right heading 050 for Dynasty 602. Ahora la raja inglés el Dynasty. Dynasty. Es que debe ser de Hong Kong el compadre, yo me imagino, porque esos jóvenes son un poquito más. Hablan inglés porque como fueron como británicos, ¿cachai? Hello, Qatari 206, passing 143, descending no Jungle 1 Alpha arrival, expecting 05 left. No te escuché, Lucho. No saliste, sí. The Tata cargo A316, take HP on November 7 or November 8, turn left November Charlie. Little Brigade via November 7 and left on November Charlie, Lufthansa cargo A316. November 7. Repetitive, hello, Qatari 206, passing 140, Tonga 1 Alpha, arrival, expecting ILS 305 left. Qatari 206, Taipei Tower, squawk 2611. 10,000. 2611, Qatari 206. Lights on. Seatbelt on. Todo super, aduana me liberó en la mañana la tarjetita. Ah, o sea, le deberías tener hoy día en tu casa, po. Deberíamos empezar a armar el computadorcito luego, en todo caso. Mark at 875, Tata Tower, reaching 5x5. Okay, thank you very much. In that case, go CAT 875, we're on stand Bravo 3, we're fully ready, request push down. Speed, pretty good speed. Viene primero Gleis, lo Mark at 875, Tata Tower, push back, approved wrong with 05 right, QNH 1018. And phase left. Okay, we'll face the left and QNH 1018, we're clear, push to start, runway 05 right, go CAT 875. Go Cat. Go Cat. No hay ningún motivo de iniciar mi descenso más rápido, por eso estoy con vertical speed. Cotati 206 radar contact, continue present heading, descend and maintain 8000 feet. 8000 feet, present heading, Cotati 206. Va a estacionar el 510. Bueno. Dale.
apareciera en el GSX sería... Ojalá, anda, súper lento el despacho de domicilio. Me imagino, porque como están todos con cuarentena y cuestiones así, de repente puede que no llegue mucho tiempo. Pero por lo menos ya está en Chile, así que eso es bueno. Y ya lideró aduana, así que es lo que más demora generalmente cuando internet cosas a Chile. Tennessee 602, turn right, heading 090, begin to maintain 3,000 feet to final approach course, runway 05 right. Turn right, heading 090, and descend, maintain 3,000, and could you repeat the runway again for Tennessee 602? Tennessee 602, runway 05 right. 05 right, Dynasty 602. Alto. Dynasty 602, or you have set as wrong with 05 left? Yeah, Dynasty 602. Initially, you cleared us for 05 left, so we're a little bit confused. Dynasty 602, sorry, so you can approach it from wrong with 05 left. Ah, cagué. Cagó. Roger, we'll approach for 05 left, Dynasty 602. Maintaining 8,000, cargo loop 705. Cargo loop 705, descend and maintain for caution 5,000 feet. Descend and maintain 5,000 feet, cargo loop 705. And cargo loop 705, turn right heading 050. Right heading 050, cargo loop 705. Okay, time of turn, speed 7923, ready to taxi. So, thrust, flight level change speed. And the 23, taxi to holding point runway 05 right via Quebec, Quebec 5, Sierra 1. Quebec. Taxi 05 right via Quebec, Quebec 5, Romeo, Sierra 01. Was that the Dynasty 7923? Lufthansa Cargo H316, taxi to any standby your choice. Okay, we'll take 510, thank you, and good night, Lufthansa Cargo H316. Contact 088, turn right, November 7 or November 8, and taxi to bay by your choice. Taking November 7 and taxiing to the bay of our own choice, Qatar 808, thank you very much. Hello. NST 602, turn left, heading 080, maintain 3,000 until established localizer, clear other zone with 05 left approach. Turn left, heading 080, and descend, maintain 3,000 feet, clear for the ILS approach, 05 left. Flaps 25. Cover left 705, turn right heading 100. Right heading 100, cargo loop 705. Checklist. MUA 367, start on the pushback approved, runway 05. Right, base right. Checklist, speed brake. Arm, landing gear down, flaps 30, land checklist computed. And MUA 367, QNH 1018. 101 AM, thanks. Crossing 9,000, Qatar 206. 1,000 to go. That station configured, Qatar 206, crossing 9,000, descending 8,000. Qatar 206, descend and maintain 5,000 feet and turn right heading 050. 5,000 feet, right heading 050, Qatar 206. Cathay 520, short final. Cathay 8520, runway 05 left, wind 060 degrees 16 knots, clear the land. Clear the land, 05 left, Cathay 8520. Runaway inside. Flaps 1, speed check, flaps 1. Cover the 705, descend and maintain 4,000 feet until established localizer, clear LS runway 05 left approach. The cinema maintain 4,000 and clear for the IRS runway 05 left, cargo loop 705. Gokka 875, cross taxi. Taxi. Gokka 875, taxi to holding point runway 05 right via Quebec 6, Sierra 1. Speed radial speed. Runway 05 via Quebec 6, Sierra 1, Gokka 875.
1,000 to go. Parking brake set. If you're running, the full tension. Speed brake. Up, yeah, the reverse. Dynasty 602 is established on the localizer for 05 left. Flap 5, speed check. Dynasty 602, roger, runway 05 left, wind 060 degrees, 16 knots, clear to vent, number 2, and previous aircraft is rolling. Clear to land number 2 for 05 left, Dynasty 602. And we have India, Tango, India Alpha. Left 080, cargo looks 705. Actually, we prefer to maintain 100 because otherwise we're going to be too tight. Sorry, say again? We would like to maintain 100 on the heading because otherwise if you turn to the left, I'm going to be outside of the scale for the glide slope. Calculus 705, roger. Thank you. La wea que queráis. Okay. Localizer capture. Quarterly 206, descend and maintain 4,000 feet, turn right heading 090. ¿Qué significa el 1,000 to go? Significa que queda 1,000 feet, right heading 090. Que queda 1,000 pies para nivelar, eso es 1,000 to go. Es un call out generalmente para avisar de que vamos a nivelar en la próxima altitud. Tanto para ascender o para descender. Traffic, off-scale traffic. Cadet 8520, turn left heading, correction, flaps 10, number Charlie, and taxi to Bay by your choice. Number Charlie, taxi to your choice, Cadet 520, thank you. So, Ankle 180 knots. Land at 7923, land up and wait, runway 05 right. Land up and wait, 05 right, Dynasty 7923. Dynasty. Glide slope capture, y miss approach is gonna be 3000. Qué buena hora para pedirme una escalopa Kaiser en el barrio. El weón. Establish on the ALS runway 05 left, cargo look 705. Cargo 705, roger, runway 05 left, wind 060 degrees, 16 knots, clear to land number 2. We continue approaching number 2, cargo look 705. Okay, so. Cargo 705, clear to land. From above. ETA 160 and 150. Like López from above. ¿Te autorizó aterrizar, bandido? Cobbler 705, you are clear to land runway 05 right. Okay, clear to land 05 left, cargo looks 705. Please confirm we have another traffic in front of us, right? Yes, he is on short final of a mile. Okay, copy. We are clear to land runway 05 left, cargo looks 705. De nada, pues cuadra, pregunte lo que quiera nomás, mijo. Flaps 20, speed check flaps 20. Flaps 20 is speed. We are 367, second. I was 367, ready for taxi. We are 367, standby. Quarterly 206, maintain present heading, maintain 4,000. Rail altimeter alive, landing gear down. Three big arm. Y hablemos la checklist. Emir 367, taxi to 40 points from 05 right via Quebec, Quebec 5, Sierra, Sierra 1. Daniel, ¿estás usando el AIREC 2005, Carlos? Lo bajaré ahora. No lo tengo todavía, lo voy a bajar un rato más también, igual que tú. A última hora. Pero todavía estamos legales, hasta hoy día. Mañana ya otro cuento. Dynasty 602, fake via November 8 or November 9, taxi to Bay by your choice. Ah, ya, vale, vale, vale. Voy al tiro. Dale. ¿Qué pidieron? La mar, nada más te digo. ¿Con postre o no? No, es un postre. 7 and 2 3, runway 05 right, wind 060 meters, 16 knots, clear for takeoff. Clear for takeoff, 05 right, Dynasty 7 and 2 3. We go with flaps 30, speed check flaps 30. And it's gonna be 158. And landing checklist complete, checklist complete. No pare. We're clear to land. De nada, gracias, Gatón. Good, 875, land up and wait runway 05 right. Land up and wait 05 right, go cat, 805.
Land 3, roll out and flare arm. Establish on the local edge on runway 05X, Catalyst 06. Catalyst 206, roger, runway 05 left, wind 050 degrees 21 knots, QNH 1019, clear to next, number 2. Continue approach runway 05X, Catalyst 06. No sé si te pasa lo mismo, Carlos, pero el 777, al hacer el cobarrón, la velocidad se va por las nubes en vez de seguir una para el ascenso. Sí, efectivamente. Ahí te explico. Can you confirm the traffic in front of us, vacated the runway? Stable. You can't vacate via any taxiway. Okay, we're going to continue approach because we don't know if the traffic will be allowed to vacate the runway. Oh, okay. Eso está bien. And continue approach, 05 left. Autopilot off. Yeah, that's okay, 306. Fly director and auto throttle off. Vamos manual. Dynasty 7023 radar contact climb MN 10 Whatever 160. Climb 5160 Dynasty 7923. Have airport information November QNH 1019. Check. Continue. Speed back up. And reverse green. Tennessee 7023, proceed direct Charlie, climb in 10 flat over 360. 60 knots, manual braking. Charlie, and we're gonna go to the other one. Tennessee 7923. Catalyst 705, vacate via November 7 and taxi to bay by your choice. We vacate via November 7 and gate of our choice, Cargolux 705. Thank you very much for the service. Scooter 875, runway 05 right, wind 050 degrees 21 knots, clear for takeoff. Good takeoff, 05 right, go cat 875. So, November 7, y la próxima esta que pasa acá es November Charlie, que es la que tenemos aquí en la meta. Ok, flaps up. Entonces vamos con... start. Correction, Catalyst 206, are ready? Strobe light off. Yeah, can you confirm the runway is vacated? Terrain. Yeah, the previous aircraft is vacated and runway 05 left, wind 050 degrees to 1 knots, clear to land. Clear to run 05 left, Catalyst 206, thank you. MR 367, line up in which runway 05 right? Line up with 05 right, MR 367. Ok, ahí estamos. No sé si te pasa lo mismo, Carlos, el 777, al hacer el cobarrón, la velocidad sea por las nubes, ahí en vez de seguir una para el ascenso. Sí, es una falla de PMDG. El avión generalmente, la vía real, aumenta la velocidad, pero no se vuelve tan loco como PMDG. La recomendación es que lo intervengas y lo pases a vertical speed de 2000 pies por minuto más o menos, y 1000 pies antes de nivelar, bájalo a 1000 pies por minuto. Una vez que el avión nivela, aumenta la velocidad de a poco hasta velocidad de avión limpio, y vas levantando el flap a medida que vas acelerando. Esa es la recomendación, más o menos. Este es el 47 que usa ese de PMG. Sí, efectivamente, Marcelo, este es el de PMG. Happy Tower, good evening. Dynasty 156 at gate Bravo 7, perfect response. Scooter 875, radar contact climb, maintain 160. Vamos a estacionarnos aquí en el 511. Y me tengo que ir bastante rápido, chiquillos, porque me están esperando para comer. Tower, Tower, pushback approved, runway 05 right, QNH 1019. Push a star, push runway 05 right, QNH 1019, that's T1 passes.
madre de Claro, weón. A los de portabilidad le hacen descuento, pero a uno que es cliente, no, weón, tiene que pagar más, weón. Maricones, weón. Parking brake set, vamos con las taxi light en off, pasamos el carga eléctrica al APU y vamos con motores en cutoff. Seatbelt off, hydraulics off, fuel pumps off, beacon, esperamos menos de 5. Emirates 367, runway 05 right, wind 050 degrees, 21 knots, clear for takeoff. Cover takeoff 05 right, Emirates 367. Beacon off, flight directors off, traffic off. Voy a cortar esta acá también aprovechando close flight y vamos acá con 2000 y standby. Esto es una boba al tiro inmediatamente. Shutdown checklist, parking brake está set, shutdown checklist complete. Eso es, amigos. Gracias, compadre, algo que decir, todo bien. Oye, buen trabajo, qué sé yo. Este fue el tramo número 25 de este World Tour con los amigos de Flight Sim Chile. Mañana en otra entrega a esta hora, 16 UTC, en el canal de acá de Twitch de Carloncho. También el de Harald, Lito, guión abajo CL, para que vean la operación del 320. Acuérdense también de visitar el canal de Nico Matus, el gran Dark Matus, también está streameando de repente más la noche. Así que eso, lo invito a todos mañana a partir de las 16 UTC, 12 horas de Chile, en el nuevo streaming mañana partiendo acá de Taipei hacia Seúl. Así que eso, muchas gracias por sus comentarios y nos estamos viendo mañana. Che, Coquelito, buen día tarde, muchas gracias, Marcelo, y será hasta el próximo stream. Mañana nos vemos, chiquillos, que estén muy bien, gracias. Listo.